come around, don't I? And I know sometimes I'm bringing you down, but I always make you smile, don't I? We're like the waves on a big blue storm, you see. Hola mis chicas y chicos bellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes, inicio de semana para todos ustedes. Espero y hayan pasado un súper lindo y maravilloso fin de semana. Y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la decoración de aquí de mi cocina para esta temporada de otoño. Son unos toquecitos otoñales así muy simples y sencillos, nada así como que súper extravagante ni nada que ver. Pero antes quería compartir con ustedes esta maquinita que me estuvieron mandando, que me encanta para limpiar el piso. Fíjense que yo usualmente uso un trapeador de esos muy antiguitos y normales, porque si uso uno de esos como de esponja, como que siento que no talla bien el piso. Y aparte de todo, que el piso que tengo aquí en la cocina es un piso muy raro, chicas, porque fíjense que a veces, que no importa cuánto le esté tallando al piso, tiene unas rayas que nomás con nada se le quitan. Y bueno, pues esta maquinita y el líquido que me mandaron para utilizarla, me ha ayudado como que a eliminar un poquito esos rayones. No al 100%, pero definitivamente he notado la diferencia. Y bueno, pues me encanta porque es como que más ligerito de utilizar, más rápido y sin tener que estar lavando y exprimiendo y lavando el trapeador, ¿no? Y bueno, pues miren nada más este chocolate de agua. La verdad es que estaba como que bastante sucio el piso. Estoy como que muy agradecida con esta compañía por haberme mandado esta maquinita para limpiar el piso de mi cocina. Aquí sobre este letrerito que dice Pantry, que por cierto es de la tienda de Hobby Lobby, estuve colocando esta guirnalda de Chinese Lantern, que por cierto se la miré a mi amiga Roxy. La verdad es que me encantó porque siento que es algo como que un poquito diferente. Y en esta manera, pues aquí estoy poniendo ahorita unos deliciosos muffins de plátano con nuez, que chicas, volaron prácticamente el mismo día que los estuve colocando en la panera. Estaban riquísimos y estos los compré en la tienda de Walmart como por $3 o $4. Pues ahora acá por el lado del refrigerador voy a estar colocando esta pequeña base que compré en Target ya hace bastante tiempo, y le estuve colocando estas florecitas secas que conseguí en la tienda de TJ Maxx. Encantaron porque se miran así como que bien diferentes. Ahora le estoy colocando una toallita en color blanco aquí sobre esta tablita para que así como que le dé más textura a la decoración. Y le voy a estar agregando una que otra cosita para que así no quede como que la tablita con la base y las flores secas nada más. En la tienda de Target me compré esta veladora preciosa. Se me hace muy bonito el contenedor, así como con este color de amber glass. Y bueno, esta me costó creo que solamente $3 y la verdad es que huele súper rico. Chicas, aquí andaba como que tratando de ver en dónde estaba el precio porque quería compartirlo con ustedes. Bueno, me costó $12.99 esta jarrita y me encantó porque es así como que más gordita y está bastante amplia, y siento que le caben mucho mejor mis cucharitas de madera. Por supuesto que no podía faltar una espátula de temporada. Esta se me hizo tan bonita, chicas. La compré pues obviamente en la tienda de TJ Maxx.
Max. Ya saben que yo me encanta ir a esas tiendas porque la verdad es que siempre anda uno como que buscando tesoros. Uno nunca sabe qué va a encontrar. Y bueno, pues me encantaron estas espátulas y solamente me costaron como $3.99. Esta veladora sin duda alguna fue una de mis favoritas de esta temporada. Me encanta el aroma que tiene, es de pumpkin spice y la verdad es que no la tuve ni que encender, solamente quitándole la tapadera ya como que toda el área de la cocina olía así como que súper otoñal. Y bueno, pues esta veladora me costó $9 y la compré creo que en la tienda de Home Goods. Y bueno, ahora les muestro aquí, chicas, esta hermosa cafetera que compré en la tienda de Target. No sé, pero ya saben que la tienda de Target también tiene muchas cosas preciosas. Y esta cafetera es de la línea de Hearth & Hand. Y bueno, me encantó porque viene en el color blanco y trae la agarradera ese color cobrizo. Al igual que este porta toallitas que me encantó. Este lo compré en la tienda de HomeGoods como por $7 más o menos y precisamente lo estuve comprando porque siento que le hacía juego a la cafetera, así es de que bueno, como que todo va combinando, ¿no? El color blanco con maderita y luego el color así como bronce. Y aquí sobre la repisa de la entrada estuve colocando este cuadrito precioso que nuevamente viene en este color así como cobre. Lo compré en la tienda de Hobby Lobby, estaba en súper descuento, ya saben. Creo que solamente me costó como $20, algo así más o menos. Y bueno, pues me encantó y lo estuve poniendo aquí sobre la repisa. Y al ladito estuve colocando estas como tablitas para cortar, ya saben, verdura y todas esas cosas, pero esas tablitas solamente las utilizo como decoración. Y bueno, yo tengo otras tablitas que son las que utilizo así como para el diario. Y estuve colocando esta bolsita que ya han visto muchas veces aquí en mi canal, es de la tienda de Target. Y lo que me gusta de esta bolsa, chicas, es que la puedo utilizar en el verano, en la temporada de la primavera, en el otoño. No creo que la vaya a utilizar en el invierno, pero si se fijan le he sacado bastante uso. Y pues le estuve colocando una ramita de esas de Chinese Lantern porque siento que se le miraban preciosas. Bueno, pues como es la entrada de aquí de mi departamento, ya saben que está como que bastante angostita el área, no tengo así como que mucho espacio para trabajar, pero estuve colocando esta banquita que compré en la tienda de Target. Me encanta el estilo que es, las texturas y aparte de todo que está así como que súper pequeñita. Y bueno, aquí al ladito estuve colocando esta linterna que ya han visto anteriormente y le coloqué estas veladoras que bueno, pues también ya miraron, chicas. Me encanta porque tienen ese remoto control. Puedes escoger como 2 horas, 4 horas y así. Y bueno, esas veladoras las conseguí en la tienda de Home Goods, pero también las pueden conseguir como en Marshalls, en Ross y en esas tiendas.
Voy a estar colocando estas piñitas en esta base que tengo aquí blanca, así como de cerámica o yeso. Creo que es yeso, chicas. Y bueno, estas piñitas las compré ya hace varios años en la tienda de Hobby Lobby y las voy a estar colocando aquí porque, bueno, pues no sabía qué más colocar aquí. Me pareció que estas piñitas iban a ver así como que súper lindas y otoñales. Pues aquí andaba yo así como que viendo si dejaba el sombrerito sobre la banquita o dejaba este cojín de la tienda de Target. Me encantan los colores que lleva este cojín, súper otoñales, y aparte de todo es que siento que combinan perfectamente con esta banquita. Pero bueno, pues opté por dejar el sombrerito porque siento que da como que una textura extra aquí a esta área. Así es de que, bueno, chicas, pues al último dejé el sombrerito porque pues fue lo que más me gustó. Y bueno, voy a estar colocando esta plantita que, bueno, chicas, pues también es de la tienda de Target. Y esa plantita la voy a estar colocando sobre el refrigerador. Casi nunca pongo nada en el refri, casi siempre solamente una plantita y como que es todo. Quería compartir este libro de recetas que me acabo de comprar en la tienda de Target, y curiosamente yo ya había visto este libro el año pasado en la tienda de TJ Maxx, y también lo llegué a ver en HomeGoods y lo miraba, pero la verdad es que nunca lo compraba. Y bueno, el otro día que andaba en la tienda de Target que lo voy viendo y dije, no, pues yo creo que el día de hoy es el día, me lo compré porque tiene unas recetas que se ven tan deliciosas. Así es de que, bueno, pues ya estaré haciendo unas recetas de aquí de este libro más adelante. Así es de que, bueno, mis bellas, pues espero que este video haya sido de su agrado, les haya gustado. Como les digo, no fue nada así como que súper dramático ni nada que ver, fueron cositas muy sencillas, pero definitivamente se nota que estamos en la temporada de otoño. Así es de que, bueno, mis corazones, gracias por acompañarme nuevamente en este otro video. Las amo, las adoro. Cuídense mucho y si Dios quiere, bueno, pues nos vemos en el próximo. Adiós.